buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos nuestros grandes amigos de Tarma, el Perú y el mundo? Un gusto en esta parte del día. Estamos aquí en el Jirón Arequipa, en Panadería El Chinito, donde se va a dar inicio a esta gran festividad en honor al señor de Uruguay, de Vícora Anda. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Señoras, buenas tardes, mamita, ya interrumpiendo el almuerzo, buen provecho. Buen provecho, mamita linda, ¿cómo están? Vamos a dar inicio ya a esta bonita festividad tradicional en honor a nuestro señor de Uruguay. Amigos, amigas, damas y caballeros, queremos agradecer en esta oportunidad a su mayordomo 2024. Señor Arturo Navarro e hijos e hijas, Jamie, Stephanie, Alejandra, Carmen y Anaís. Todos nuestros grandes amigos. Y el día de hoy también queremos invitarlos para la gran festividad los días 28, 29, 30, 31 de mayo del 2024. Ya están iniciando con el gran preparativo de los dulces. Caballero, buenas tardes. Ya listo, ya para bailar en esta gran festividad en honor al señor de Uruguay. Así es, buenas tardes con todos. Sinceramente agradecer a todas las familias que están presentes acá haciendo nuestro costumbre, lo que es el dulce, el bizcochuelo, y de verdad agradecer a toda la familia que estamos acá presentes, y también a la familia Navarro, que es mi hermano de acá de Coranda, también es la familia más, que siempre estamos presentes en la fiesta. Y también quiero de paso invitar a 28, 29, 30 a la fiesta de Coranda, y habrá muchas sorpresas para toda la gente de nuestro barrio. Gracias. Muy agradecido, caballero. Estamos ya aquí con los preparativos de los dulces. Pueden apreciar ustedes los bizcochuelos, que también será el cumplimiento, ¿no?, para todas las personas que están apoyando a que esta actividad, esta festividad se lleve a cabo. Estamos en Panadería El Chinito, como cada año estamos con los maestros panaderos también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Unas palabras de repente. Siempre apoyamos a todos los familiares, todos los vecinos, los sobrinos, todos los apoyamos. De igual manera, no estamos, dejamos en un lado nada, todos apoyamos, damos la mano a todos. Nada más. Claro que sí, siempre nuestros amigos de Vícora Anda se dan la mano, siempre están apoyando a los diferentes mayordomos. Este año ha recaído en el señor Arturo Navarro e hijo. Ahí están las señoras, también en el batido respectivo. Ahí está el maestro panadero, reconocido aquí en Tarma. Don Chinito, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Raimundo. Acá estamos preparando el bizcochuelo para mayordomía de Vícora con Anta. Y cada año siempre nosotros lo hacemos. Así es, gracias. Siempre, cada año tenemos ocupa esta panadería. Se ha vuelto una costumbre. Así es. Con los ricos y deliciosos, el secreto también que le pone ahí el Chinito. Buen provecho, buen provecho. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Estamos con un gran amigo también. Nos puede brindar unas palabras, mi amigo Navarro, para las personas que nos vienen observando en esta oportunidad, para nuestros grandes amigos en diferentes partes de Tarma y del Perú y el mundo. Compañero, a esta festividad de Vícora Anda, que es el mayordomo del primo Arturo Navarro. Igual, ya estamos en preparación de los dulces, que les pone el bizcochuelo, el maicillo, y el otro rol está haciendo el maíz, el pitipán, como digamos, la rosquita. Y todo es para el cumplimiento de todos los devotos del señor de Uruguay. Todas las personas que vienen apoyando, ¿no? En Vícora Anda también ya están con la respectiva matanza también de ganado. Entonces ya mañana 27, 28 se hace con todas las matanzas de los cuis, 400 cuis, 20 carneros y nos tratan ya otros animales menores. Muy amable, gracias. Buen provecho en esta parte de la tarde. Y queremos empezar también en esta oportunidad agradeciendo al señor mayordomo don Arturo Navarro e hijos. Agradecerle. Para aquí pedimos un fuerte voto de aplauso en esta oportunidad. ¿Dónde están las palmas para nuestro mayordomo
2024. Buenas tardes, don Arturo. Ya dando la bienvenida, iniciando esta bonita festividad en honor a nuestro señor de Uruguay. Te mando a agradecerle a toda la familia del pueblo, a todos los familiares, todos los primos, todo alrededor, ahí está Cora, la Anta, las Chalcas, así, ¿no? Agradecerle por su apoyo. Estoy muy agradecido de esto, ¿no? Y agradecer a Ciudad de Uruguay todo lo que se hace posible. Siempre que Cora Anta se ha caracterizado porque las personas son unidas, siempre reciben el apoyo. Eso sí, siempre la gente ha sido bien unida. Unido con un solo objetivo, se logra todo este honor a nuestra ciudad de Uruguay. Y por eso se hace realidad nuestros año y año, se hace esta costumbre. Palabras. Muchas felicidades, gracias don Arturo Navarro, este año de mayordomo 2024, muy agradecido, gracias señora, muy agradecido. Sí, sí, sí. Muy amable, maestro, el almuerzo que ya vienen brindando aquí para todas las personas que están. Muy agradecido, señor Arturo. Sí. Entonces seguimos también con las palabras también de toda la familia, todas las cocineras también. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Unas palabras que nos podría brindar. Buenas tardes, primeramente un saludo a todo el pueblo de Tarma, en especial al Centro Poblado de Cora Anta, donde pues yo represento como presidente de la localidad. Un saludo aún más a todos los residentes que se encuentran en distintos países, como Estados Unidos, Holanda, Argentina, donde todas las familias siempre están por esos lados. Ellos nunca han dejado de lado a esta actividad, porque todos tenemos una fe a esta fiesta costumbrista, con fe al Señor de Uruguay. En verdad que todos el pueblo somos unidos en este lugar, aportando un grano de arena y de cada año, ¿no? Todos no dejamos de lado, todos somos uno. Y gracias por esta oportunidad, pues las bendiciones para cada uno de los ciudadanos y agradecer pues la presencia, ¿no? A su emisora y a todo el pueblo de Lima, ¿no? Quienes están recibiendo. Ya posiblemente mañana están arribando acá a nuestra localidad. Gracias. Muchísimas gracias al señor dirigente también de la comunidad campesina de Cora Anta. Estamos con todas las señoras, las mamitas que vienen apoyando ya en esta oportunidad, a esta gran preparación de los dulces respectivos. Aquí también estamos con las cocineras. Señora, buenas tardes. Buenas. Unas palabras de repente que nos podría brindar. Bueno, agradecer en primer lugar a Dios que estamos acá todos reunidos por el Señor de Uruguay. Y agradecer, no de corazón, que siempre hay que pasarlo en unión como familia. Y eso es lo que espero, que hay bastante comprensión. Y gracias también a usted por estar presente con la familia Navarro. Qué bien, señora, muy agradecido. Ya todas las personas de Cora Anta en esta oportunidad, buen provecho. Siempre con mucha fe y devoción a nuestro Señor de Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente, mamita? Ya todo listo para la festividad. Está un poquito malita el clima. ¿Usted es de Cora Anta? No, yo soy de Ingenio. ¿De dónde nos visita? Ingenio. Ingenio. Cora Anta. Siempre apoyando, ¿no? Siempre apoyando. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buen provecho. Buen provecho. Ya esta gran fe en homenaje a nuestro Señor de Uruguay. Los días 28, 29, 30, 31 de mayo del 2024. Quedan cordialmente invitados, la cordial invitación a nombre del mayordomo este año, don Arturo Navarro e hijos, Jamie, Stephanie, Alejandra, Carmen y Anaí. Mayordomos 2024 de esta bonita festividad. Muy bien, ahí trabajando, estando desde muy tempranito hasta altas horas de la noche, se va a prolongar estos preparativos de los dulces. También de Cora Anta también mañana. Hay actividades en Cora Anta de los preparativos. Estamos retornando en breve desde aquí, desde Panadería El Chinito, para todo el Perú y el mundo, llevándoles a cabo esta bonita festividad de Cora Anta
en honor al señor de Muruguay 2024. Mestiza, he aquí la chonguinada con la gran orquesta Juventud Amables de Huancayo, los guasicanchinos de oro de los hermanos Yaranga y Nojo. Thank you.
goza, goza. Roque Paitán y esposa, Hilda Guillén, por el barrio San Cristóbal, Zapallanga. Thank you.
que se han ido, va a tocar un silencio en memoria de todos ellos.
Arturo Navarro Sánchez, es el mayordomo este año 2024. Y todos nosotros, como dice, hacemos un conjunto con un pueblo unido y querido. Tratamos de realzar a nuestro pueblo chiquito pero de corazón grande. En ese honor y en honor a nuestro señor de Uruguay, que está a nuestro frente, con esa fe, con esa devoción, primo. Todos nosotros que, como ustedes saben, somos un grupo, que hemos hecho acá a la sinfonía con Metauma, y que hacemos frente al señor director, el señor mayordomo, al señor Navarro. Bienvenido a los señores de la banda y a los señores de la orquesta, a todos los familiares que están acá presentes. Hago la entrega del guión y bando acá, mi primo hermano, del señor de Uruguay. Como de costumbre, también estaremos el próximo año igual. Y, primo Arturo, te hago entrega del guión. Primos, primas, amigos en general, agradezco, ¿verdad?, por este presente de mi hermana Julia. Mil gracias, prima, ¿verdad? Cada año siempre estás presente con este recuerdo. Mil gracias y agradecerles a todos con las cosas que tenemos a nuestro señor de Uruguay. Con la humildad que damos desde esta casa que le va a brindar durante los 4 días de fiesta que vamos a tener, quiero que nos acompañe. Mil gracias, ¿verdad? Gracias familia, gracias con todos. Gracias. ¡Vamos! Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a mis tíos, primos, a toda la gente del pueblo por venir. Gracias por su asistencia. Y pues no, a divertirnos, pues, al honor de ser un Uruguay. Gracias.
todos, muy buenas noches. Primos, tíos, amigos y a todos los vecinos de acá, de Vicor Anta. Darle las gracias a todos. Y nada, divertirse estos 4 días que nos quedan. Y nada, muchas gracias por venir a todos.